Estábamos pensando en una decoración especial para los guantes CHR 2016 y se nos ocurrió el Ice Pack. Son unos guantes para el invierno, ¿verdad? Están pensados para el frío, están pensados para la nieve o para el hielo. Por eso, la decoración es una decoración totalmente blanca. Sabemos que os gustan los guantes blancos y en eso nos hemos inspirado. Así que, chicos, chicas, os presentamos Ice Pack, que forma la colección CHR 2016. Y como sabéis, aunque todos los guantes estéticamente parezcan los mismos, hay diferencias muy importantes en cada uno de ellos. Tenemos el Musa Strong y el Musa Air, son los dos guantes de gama alta, los guantes tecnológicamente más cargados de la colección, y se presentan en dos versiones diferentes. El Strong mucho más armado, principalmente por el reparto de látex del dorso, y el Musa Air mucho más ligero, mucho más textil que látex en la zona del dorso. Las chicas, sabéis que son parte muy importante de la colección de SP. Tenemos muchas porteras profesionales y somos la primera marca que hacemos un guante especialmente diseñado para mujeres. Este es el guante Earhart, con un patronaje especial que se adapta a la mano de la mujer. Y vamos a los tres guantes base de la colección, los tres guantes que llevan más tiempo con nosotros en SP. El guante Valor es un guante muy clásico, con corte flat, equilibrio de textil y de látex en la zona del dorso, pensado para todo tipo de porteros, tanto a los que les gustan los guantes armados como a los que les gustan los guantes ligeros. Pero luego hay porteros extremos, porteros que queréis un guante muy armado, tenéis el Pantera. Un guante que, como podéis ver, apenas tiene textil en la zona del dorso, es todo látex, es muy grueso ese látex. De esta manera notaréis la mano súper protegida con el guante Pantera Xenon, que por supuesto tiene versión CHR en Ice Pro. Y terminamos con el No Goal. El No Goal es el guante totalmente antagonista del Pantera, es un guante muy muy ligero. Muchos porteros queréis un guante que se ajuste a la mano como una segunda piel, que tengáis máxima movilidad. ¿Y para eso qué hacemos? Pues reducir al máximo la cantidad de látex en la zona del dorso, poner un textil muy muy ligerito y que esas piezas de látex sean especialmente finitas para que no nos molesten. ¿Corte de este guante? Corte negativo, el corte que más se ajusta a la mano. Ya tenéis un pequeño resumen que os acerca un poquito a las características de esta colección Ice Pack, pero hay mucho más que contar de cada uno de los guantes, por eso os animo a que pinchéis en este enlace, iréis a la ficha de producto de cada uno de los guantes, veréis explicación detallada de cada modelo, un vídeo explicativo y por supuesto podréis añadiros a la cesta, comprarlos, porque recordad que hacemos envíos a prácticamente cualquier lugar del mundo.